Hola viajeros, ¿dónde creen que me encuentro el día de hoy? El día de hoy caminando desde la ciudad de Melchor Musquis hasta la comunidad de los Negros Mascogos, me encontré con unas ruinas lo bastante interesantes. Todo parece indicar que es una antigua escuela que tiene, creo que ahora sí, más de 100 años. Es una escuela que quiero recorrer junto con ustedes. Andamos aquí un tanto clandestinos, pero vamos a recorrerlo. Hay una estructura de una escuela más moderna, pero todo lo demás es antiguo, así es que acompáñame a vivir esta aventura junto conmigo. Soy el viajero vintage. Esta es la estructura más nueva. Salón de juntas, Colonia El Nogal, Melchor Musquis. Obviamente esto no nos interesa absolutamente nada, pero lo que sí nos interesa es todo aquello. Vean. Como les digo, andamos aquí de una manera clandestina porque es propiedad privada. Así que vamos a apresurarnos a ver si no tenemos algún encontronazo con alguien. Vamos a hacerlo todo bien. Esto que está aquí era el asta de la, aquí se colocaba el asta de la bandera en esta parte de aquí. Hay unas iniciales ahí. ¿Vieron? No sé qué significarán, pero aquí está un año 6, algo así como junio 29 del 48. Junio 29 del 48 aparece aquí. Hay otra más letras por aquí. No se entiende muy bien. Aquí hay una descripción. Voy a tomar una foto en una oportunidad. Le pongo atención para leerlo. Vamos a ingresar por aquí. Vean estas ruinas, paredes lo bastante gruesas. ¡Wow! Esto me fascina, Vamos a ingresar por aquí, es lo bastante peligroso. Pero miren lo que hay. Una chimenea. Esto que está aquí era la explanada, a la escuela que vimos por ahí, y hacia aquel lado hay otras aulas. Vamos a verlas.
Wow, pero vean esto. Muy alta esa ventana. Esta escuela tal vez era de 2 pisos. Es muy probable. Vamos a ingresar por aquí. Wow, es lo bastante amplio este. Muy amplio el edificio, hecho de puro adobe. Aquí había una puerta que ya fue sellada. ¿Qué sería aquí? Bueno, es como una escuela, pero oficinas o alguna otra cosa. Allá está otra parte, a lo lejos. Es lo que vamos a ir a descubrir allá. Porque es lo que nos encontramos en aquí, otra estructura que se encuentra allá a lo lejos. Vamos a introducirnos por entre el monte, tratando de andar por las orillas. Me vine por este otro camino, muy solitario, ¿eh? Y seguimos aquí, viajeros, descubriendo estas cosas acá en el municipio de Melchor Musquis. Es algo totalmente inhóspito. Solitario. Y vamos a ingresar por este rumbo. ¿Ya lo vieron? Es la parte que nos falta investigar o ver en esta antigua escuela abandonada acá en Melchor Musquis. Vea lo largo que era el edificio y por las dimensiones que tiene, viajeros, pues creo que sí tenía una muy buena cantidad de alumnos. Vean cómo estaba hecho. Todas las maderas de los techos están en el suelo. Vean este pinabete cómo está. Y para concluir, viajeros, vamos a ver esta pileta que está aquí.
una pileta. A lo lejos se ve la escuela. Y acá está otro. No sé qué sería esto. Pero sí está también lo bastante largo. Pues viajeros, esto es lo que vinimos a descubrir aquí al municipio de Melchor Musquis. Una antigua escuela abandonada entre el poblado de los Negros Mascogos y la población de Melchor Musquis. No sabemos por qué quedó en el olvido esto, por qué era tan grande, pero de que tiene más de 100 años esto, es una realidad. Seguimos viajando, descubriendo estas maravillas. Cuídense, nos vemos y nunca lo olviden. Todos somos viajeros. Hasta la próxima.